Estamos ya transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo por YouTube, transmitiendo por Facebook y también por LinkedIn. Espero que eh, tengamos otras redes sociales para transmitir. La idea es llegar a todos los interesados en el Perú y, por qué no decirlo, también en el extranjero, con estas clases de la Academia de Líderes. Ustedes, los que asisten en forma presencial, y también los que asisten en forma virtual tienen derechos. Derechos a reconocer su participación, derechos a elaborar propuestas, en fin, son derechos. Pero puede haber mucha otra gente que está interesada en seguir estas clases. Según me han informado, una de las clases tiene 1.500 personas que lo han visto y esperamos que llegue a mucho más: 5.000, 10.000, es importante que la Academia de Líderes, Universidad Nacional de Ingeniería, Organización de Naciones Unidas en el Perú, eh, esté a disposición de todos los interesados. Yo eh, quiero decir algunas palabras que espero puedan tener cierta utilidad para ubicar esta primera clase el día de hoy. En primer lugar, recordarles una vez más que en el primer módulo ha servido para sentar una base ética, una base de criterios morales para nuestra Academia de Líderes. Ese ha sido el propósito del primer módulo a cargo de Monseñor Castillo, arzobispo de Lima. Y no olviden los cuatro principios, cuatro principios. De la doctrina social de la Iglesia que estamos tomando como principios de esta academia también. En primer lugar, el bien común. Es decir, que lo que nos interesa es el bien común para todos los integrantes de la sociedad. Desde algunas miradas se puede decir, ¿pero cómo va a haber un bien común si tenemos intereses contrapuestos? No hay bien común. Bueno, estamos planteando de que sí, que sí es necesario, es posible, es un requisito pensar en el bien común, por lo menos a través de diálogos y consensos que alcancen a un gran sector de la sociedad, una amplia mayoría. La unanimidad nunca será posible, por supuesto, pero el diálogo y el consenso entre las amplias mayorías de las personas que componen una sociedad es necesario, es pertinente. Y ahí descubrimos y construimos el bien común. En segundo lugar, se ha señalado el destino universal de los bienes. Naturalmente, hay propiedad privada. Eso está perfectamente correcto. Pero la propiedad privada no es un principio absoluto. No es un principio ilimitado. Eso no es verdad. Muy bien. Siéntese adelantito. Felicitaciones a los que se sientan en la primera fila. Gracias, señoritas. Muchas gracias. Es importante. Ya todavía tenemos. A ver, los que están ingresando, por favor, la primera fila, si son tan gentiles, ahí hay todavía algunos sitios libres, queremos que esté lleno de tope a tope, y para eso tiene que verse llenito, de aquí en la primera fila, por favor, ahí hay sitios, ahí veo cinco sitios libres, acá también quedan tres, por favor, que cuando pasemos el paneo con la cámara, se vea repleto el salón, eso es muy importante, aquí hay... 370 asientos y tenemos un auditorio complementario para 150 más. ¿no? Así que están todos bienvenidos a asistir en forma presencial y por supuesto estamos muy contentos de todo lo que asisten en forma virtual. Pero como ha dicho ya Melisa, es respeto a los expositores que no pueden llegar a una sala vacía. ¿no? Eso no puede ser. O sea, la presencia física de ustedes es sumamente importante para la seriedad de la academia. Bueno, decía que la propiedad privada, por supuesto, tiene su lugar, pero no es un principio absoluto y sin límites. ¿No? La idea es que los bienes son para todos, no para unos pocos, sino para todos. Tercer principio, la subsidiariedad. ¿En qué sentido la subsidiariedad? ¿Será en el sentido de que los grandes monopolios deben ignorar al Estado? ¿El Estado debe desaparecer? ¿Y los monopolios deben gobernar? No, ese no es el principio de subsidiariedad. Subsidio, es decir, el subsidio a los menos poderosos, el subsidio a los más débiles. Reconocer el poder local, reconocer el poder de las organizaciones intermedias, incluyendo las empresas, por supuesto, pero también los sindicatos. También los sindicatos, no solo las empresas, también los sindicatos. Que un poder central no desconozca los poderes intermedios, pensando siempre en dar su lugar a los que menos tienen, a los que menos poder tienen, a los que menos pueden dominar, oprimir a los demás, darles prioridad a ellos, en ese sentido de subsidiariedad, no como esa interpretación que se ha planteado en el neoliberalismo, donde la subsidiariedad significa que los monopolios hacen lo que les viene en la gana. Eso no es subsidiariedad. No es de la que estamos hablando nosotros, por lo menos. Entonces, la otra subsidiariedad. La subsidiariedad de la que estamos hablando es subsidiar a los menos poderosos, a los más débiles, a los vulnerables. Reconocer las instancias intermedias en la sociedad, entre ellas las empresas, pero también los sindicatos, por supuesto. Subsidiariedad. Y el cuarto principio, solidaridad es decir tener capacidad de apoyarnos los unos a los otros tener capacidad como dijo monseñor siempre y desde el principio de ver al ser humano como alguien volcado hacia afuera hacia los demás o como dijo el filósofo Immanuel Kant no el gran filósofo del pensamiento moderno que dijo Kant un ser humano es aquel que asume como principio de su vida el respeto a los otros seres humanos. Eso es un ser humano. El ser humano no es que tiene dos brazos, dos cabezas, una cabeza, dos, dos brazos. Esto no, eso no es, no es la forma. Puede ser eh, tuido y no tener los brazos, eso no cuenta. Es un principio moral. Respeto al otro. Un respeto no con fines de utilizarlo, sino en cuanto a tal, en cuanto a ser humano. Eso es lo que llama el imperativo categórico de Kant, ¿no? principio de la modernidad. Bueno, esos cuatro principios que nunca olvidaremos, bien común, fin universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad. Bueno, un momentito. En muy breves minutos vamos a iniciar. Agradezco mucho, agradecemos a todos los en su puntualidad. Eh, queremos que estén presentes desde las 3 y 30, que se llene paulatinamente el salón desde las 3 y 30. Es muy importante que hayan estado llegando puntuales. Bueno, para culminar y antes de presentar a nuestro expositor, quiero recordar que el año 2015, el año 2015, un año muy especial. Ese año el Papa Francisco pronunció su primera intervención ante Naciones Unidas. Ese año se estableció el Acuerdo de París, un acuerdo de la humanidad para limitar las emisiones de carbono con miras al 2050. Y ese año se aprobó la Agenda 2030 por la Asamblea General de Naciones Unidas un año importante. Uno dirá, pero, pero todos fueron palabras, son utopías, estimados líderes. Las utopías son necesarias, son indispensables. En la época, cuando no tengamos utopías, será porque vivimos en el infierno. Y ya, pues, en el infierno, ¿qué utopía vamos a tener? ¿No? Las utopías son totalmente indispensables, son la motivación. Si uno cree, como pensaba Margaret Thatcher hace medio siglo, no hay sociedad, solo hay individuos, no existe sociedad, según Margaret Thatcher, solo los individuos. Bueno, ahí, claro, no hay utopía, cada quien que baile con su pañuelo y el que puede puede y el que no puede no puede. Pero si no pensamos de esa manera radicalmente individualista, extremistamente individualista, si reconocemos que hay individuos, por supuesto. Y que hay propiedad privada, por supuesto, pero también hay sociedad. Si también asumimos que hay sociedad y que tenemos una humanidad como tal, entonces pensaremos que hay que considerar futuros comunes, deseables, es decir, en cierto sentido, utopías. No es un problema que no se estén alcanzando hoy, tendrán que replantearse. Si no es al 2030, al 2050, ya se verá. Pero las grandes metas de la humanidad no pueden ser dejadas de lado. Bien. No sé, ¿algo me están señalando? No entiendo, pero bueno. En todo caso, vamos allá a dar inicio. Vamos a invitar para que haga su ingreso el magíster Juan Pablo Casapía Bueno, oficial nacional de información. Jefe del Centro de Información de la ONU en el Perú, en la oficina del coordinador residente. Por favor, la recibimos con muy fuertes palmas. Gracias, muchas gracias. Me pone muy contento ver que, que, que son bastantes. Hace un buen tiempo que no me reunía con un grupo tan numeroso de estudiantes universitarios. Yo he dejado la Universidad hace algunos años. Eh, mi nombre es Juan Pablo Casapía. Muchas gracias al profesor Montaño. Eh, saludos a ustedes, a sus profesores, eh, a, la, a su rector también por esta buena iniciativa del, de tener esta academia de líderes. Yo trabajo para el Centro de Información de las Naciones Unidas. Me quiere abandonar, creo, el micro. ¿Está bien? Sí. Y para la Oficina de Coordinador Residente. Los centros de información de las Naciones Unidas son las oficinas del secretariado que están en los países y se dedican un poco a contarle a las distintas comunidades, a los distintos lugares qué es lo que hacen las Naciones Unidas. Y como saben, la oficina del coordinador residente es la oficina que se encarga de coordinar las actividades de las oficinas de Naciones Unidas en un país. Y ahora les voy a contar un poquito más de eso. Eh, me, me estoy viendo a mí mismo, pero puedo ver mi, mi presentación en la pantalla. Es un poco extraño de verme ahí en pantalla gigante. Traje un, un PPT para que me ayude, me ayude un poquito con, con lo que viene. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Eh, la siguiente, por favor. Eso es. Entonces, eso es lo que les quiero contar hoy. Eh, voy a comentarles un poquito. De qué se trata la Organización de las Naciones Unidas, cómo trabajamos en el Perú, qué es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí hay algunas dudas frecuentes que me preguntan a mí, y seguro ustedes van a tener. ¿De qué es la agenda? ¿Qué implica desarrollo sostenible? Vamos a conversar un poquito de eso. Luego voy a pasar a, a qué es el marco de cooperación de las Naciones Unidas en el país. Y eh, finalmente les comentaré brevemente cuál es la situación de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo y en el Perú para poder aterrizar un poquito la conversación. Eh, siguiente, por favor. Ok, entonces, en estos años que tengo en las Naciones Unidas, yo tengo 15 años y he pasado por algunas de sus organizaciones. Todavía me preguntan mucho qué es la ONU, ¿no? Y ustedes también se lo deben preguntar, o sus amigos, de repente cuando estaban viniendo para acá, oye, va a hablar alguien de la ONU, pero ay, ¿qué es eso de la ONU, no? Yo sé que muchos de ustedes, estudiantes universitarios, tienen unas ideas muy buenas, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende, ¿no? Y a mí me han dicho un poco de todo. Esto es Google, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente busca cuando googlea. Eh, es las respuestas que les sugiere el navegador son las respuestas que la gente más frecuentemente atipeaba ¿no? pues hay muchas personas que todavía piensa que las Naciones Unidas es por ejemplo una organización no gubernamental o una organización de la sociedad civil algunos tienen una idea de que es un actor internacional alguien que no, no necesariamente pertenece al ordenamiento de un estado sino que está como que por ahí afuera ¿no? eh, y bueno otras personas se preguntan qué, qué es exactamente y siguiente por favor Podemos pasar a eso. Entonces, esta es una primera aproximación a lo que es la ONU. ¿no? La ONU es un espacio donde las naciones del mundo se reúnen a analizar, reflexionar sobre desafíos comunes que enfrenta el mundo y encontrar soluciones compartidas. Se trata de la organización internacional hoy día más grande y representativa del mundo y está compuesta por países independientes, entre ellos el Perú que se han unido voluntariamente para trabajar por el progreso de sus países y por eh, una paz duradera. Hace exactamente 77 años que las Naciones Unidas surgió de un mundo bastante diferente al que tenemos hoy. Hace 77 años, más o menos en 1944, comenzaron a dinamizarse las conversaciones entre distintos países para encontrar un... Una solución a la Segunda Guerra Mundial, que en ese tiempo estaba causando mucha muerte, hambre. Al final de la guerra se dieron desplazamientos masivos de población y fue un momento clave en el que el mundo se sentó a analizar qué, qué está sucediendo, ¿no? qué está sucediendo, cómo podemos hacer los líderes globales para que esto no vuelva a ocurrir. No ha sido la primera vez en la historia moderna del mundo. En el que ha sucedido este tipo de dinámicas pasó también con la Primera Guerra Mundial, pero se generó este espacio eh, liderado por distintos grandes personajes de la historia, Winston Churchill, eh, diferentes presidentes que, que, que estuvieron tomando un rol importante en esa época, y en la ciudad de San Francisco en 1945 se, se fundó las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas no comienza como es hoy día. Comenzó inicialmente con 50 países que se pusieron de acuerdo en una serie de, de principios para construir un futuro mejor en paz y solidaridad. Y ahí es donde viene el concepto de cooperación internacional que deben haber escuchado. Son los países que voluntariamente se juntan para encontrar soluciones y con una misión muy, muy eh, centrada en brindar seguridad y una paz duradera al mundo. Esa fue la génesis. ¿no? Eh, y además, vinculado a ese mandato estaba la prevención de conflictos, mediación en conflictos internacionales y creación de condiciones para mantener la paz. ¿no? La paz no es solo la ausencia de una guerra, la paz es mucho más que eso y se trabaja en, en, en momentos de calma también, fortaleciendo instituciones fortaleciendo eh, la democracia en los países, etc. El siguiente, por favor. Ok. Este, este librito de aquí es la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional de la ONU. Recoge los principios de las Naciones Unidas y funciona además como una especie de constitución y define cuáles son los, los órganos principales de las Naciones Unidas. Fue suscrita en San Francisco en 1945 y además de funcionar como constitución interna, sirve de base para dar forma a las diversas organizaciones que componen Naciones Unidas. ¿no? Naciones Unidas no es un único, una única entidad, sino es una serie de organismos que están todos vinculados. Determina los derechos y obligaciones de los Estados miembros y determina los principios fundamentales de las relaciones internacionales. ¿Cuáles son esos principios? Por ejemplo, respetar eh, que los países entran en igual pie de soberanía, no importa si eres grande, chiquito, país, país de desarrollo alto o país en vía de desarrollo. Y además, eh, las soluciones siempre respetando la paz, ¿no? retraerse de cualquier tipo de agresión entre los países. Es considerado un tratado internacional y por tanto es vinculante para los Estados miembros. Y eso es lo que le otorga a las Naciones Unidas el poder de adoptar decisiones sobre una serie, una serie de asuntos vinculados a, al desarrollo, ¿no? sobre distintos problemas y desafíos de la humanidad. Y, y esos, esas decisiones que se toman en las Naciones Unidas, los estados se obligan a cumplirlas de buena fe. ¿no? Pero está eso recogido en los principios, que esa carta que suscriben los países cuando se hacen miembros de Naciones Unidas. El Perú, no, no sé si la mencioné, pero es un miembro fundador de, de las Naciones Unidas. El siguiente, por favor. Hoy en día, eh, las Naciones Unidas son 193 estados miembros. Hay distintos estados, hay estados, hay eh, países más grandes, países más pequeños, como les decía, algunos en vías de desarrollo, otros desarrollados, pero todos, todos tienen igual voto, igual voz. ¿no? Cuando ven la, la Asamblea General, por ejemplo, que ha sido la semana anterior, van a ver que todos los presidentes se expresan por igual espacio y cuando hay que votar eh, algunas decisiones, cada uno tiene un voto. Y la labor de las Naciones Unidas se asienta en tres pilares que son los derechos humanos, paz y seguridad, y desarrollo, que hoy lo conocemos como desarrollo sostenible. ¿no? Okay. Hoy la ONU es casi el cuádruple de los Estados miembros que eran originalmente y representa a los Estados miembros y también a, lo, a sus pueblos. Y entre las cosas que hacen las Naciones Unidas, parte de su labor es proteger los derechos humanos, brindar ayuda humanitaria en distintas lo ven en las noticias alrededor del mundo, sucede también en el país cuando se atraviesan distintas situaciones, ahora mismo con la crisis climática que está viviendo el norte del país, hay equipos de distintas agencias de Naciones Unidas trabajando en brindar atención a las personas que han sufrido eh, los mayores embates de las lluvias y las inundaciones, pero además defende, defiende el derecho internacional y promueve el desarrollo sostenible. Y estas Naciones Unidas han ido cambiando con el tiempo. ¿no? Fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo era distinto, procesos de descolonización, las, eh, movilizaciones de, de personas masivas, pero luego hemos tenido globalización, avances tecnológicos, revolución de las comunicaciones. Más recientemente una pandemia, una crisis migratoria en nuestra región, la segunda crisis migratoria más grande del mundo. Entonces, eh, el mandato evoluciona con el tiempo y la organización se adapta a las necesidades y a las prioridades del, del mundo en las distintas épocas que atraviesa la historia. S siguiente, por favor. Y estos son los seis órganos principales que componen las Naciones Unidas, que están en la carta, la carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General, que como les contaba, esta semana que ha pasado se ha reunido, han sido las reuniones de alto nivel. La Asamblea General es el órgano representativo de la ONU, es el órgano deliberativo. Es ahí donde se discuten los problemas que enfrenta el mundo, es ahí donde se discuten las, las ideas de, de solución funciona sería como un gran congreso global de líderes de los distintos países por, por poner una imagen, ¿no? luego tenemos el Consejo Económico y Social que lo que hace es discutir temas de política en materia de social, ambiental, también este, eh, perdón, sociales, económicas y ambientales y vela por el cumplimiento de los objetivos que los países se trazan eh, a manera internacional. La Secretaría es el órgano administrativo y donde está eh, encabezada por el secretario general de las Naciones Unidas. El coordinador residente en el Perú es representante del secretario general en el país y es la misma figura la que tenemos en distintos en distintos países. Y este es el esta es la oficina donde se concentra la parte administrativa de la organización. La Corte Internacional de Justicia lo que hace es resolver disputas internacionales, es un órgano judicial. El Consejo de Administración fiduciaria en este momento no, no sesiona porque no hay territorios fidicomizados y el Consejo de Seguridad es el responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. Entonces esto es la estructura organizacional principal de las Naciones Unidas y es con, esta, con esto se inicia y esto se mantiene también al día de hoy, ¿no? Siguiente por favor. Y esa es la Asamblea General, que está integrada, como les decía, por todos los Estados miembros. Cada miembro tiene una voz, tiene voz y tiene un voto en las decisiones importantes. Y estas decisiones importantes se aprueban con dos tercios de las votaciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con presupuesto, admitir o no nuevos miembros, y también este, temas de paz y seguridad? el resto de, de cuestiones que se discuten y decisiones que se ven se toman por mayoría simple, no Ni siempre el principio de un país, un voto. discute todos los asuntos o cuestiones dentro de los límites de la carta de las naciones unidas o que se refieran a los poderes y funciones de cualquier órgano creado por esta carta y hace recomendaciones sobre esa base, ya sea a los estados miembros o al consejo de seguridad. Por ejemplo, recomienda sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad y fomenta la cooperación para ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo trabaja la ONU en el Perú? ¿No? En el mundo, la ONU no es una sola entidad, como les mencionaba, sino son muchas entidades que trabajan para lograr objetivos acordados por los Estados miembros. Dentro de los pilares que hablé hace un rato, ¿no? Desarrollo, paz y seguridad. Eh, y derechos humanos. En el mundo hay 37 fondos, eh, agencias y programas de las Naciones Unidas que trabajan en el pilar de desarrollo sostenible en 162 países y territorios. En el Perú lo que tenemos es 22 agencias, fondos y programas. Son 22 oficinas diferentes con mandatos especializados que componen el sistema de las Naciones Unidas en el, en el Perú y que trabajan con, articuladamente, coordinando, buscando la eficiencia y el mayor impacto de, su, de sus funciones. ¿no? Y el gran marco, como, como vamos a ver más adelante, es el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que está alineada con las prioridades de desarrollo del país. Y este trabajo toma como base el marco de cooperación para el desarrollo de las Naciones Unidas con el Perú, que lo vamos a ver más adelante también. Siguiente, por favor. ok entonces esta es, es, es esto es las Naciones Unidas en el Perú. Acá arriba pueden ver los, las agencias, fondos y programas residentes que tienen representación en el Perú y acá están las no residentes que, que no tienen representación pero tienen actividades. Eh, seguro ustedes conocen varias de estas y algunas otras las están viendo por primera vez. Les puedo contar en unos minutos más o menos a qué se dedican, quiénes son, porque a mí me pareció fascinante cuando comencé a trabajar en el sistema la, la cantidad de especialización que hay. ¿no? Entonces, lo que tienes cuando hay una división tan especializada del trabajo es un conocimiento más experto, un apoyo mucho más eh, enfocado en lo que se necesita en ciertos temas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la OPS, la deben conocer, la Organización Panamericana de Salud, de temas de salud. UNESCO. Pueden a, a, anímense. Yo sé que no tienen micro, estoy guardando la, la parte interactiva, me ha dicho que viene después, pero si quieren, participen, digan, ¿no? ¿Cuáles conocen de acá? A ver quién quiere decir alguna que haya visto o, o de repente ha participado en algún voluntariado. La, la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, pandemia, pues todos la conocimos, estábamos muy pegados a lo, a lo que decían. La OPS es, es parte de la OMS, ¿no? Sí. O Unicef, Unicef que trabaja para los derechos de la infancia, exactamente, como adolescentes también. ¿Alguien dijo Lucía, ¿O Lucía, Sí, muy bien. Lucía no es tan conocido, pero está es súper bien. Nucía es un programa compuesto, creo que por 17 organismos de Naciones Unidas, eh, que, que, que surgió para hacerle frente a la pandemia del VIH-Sida, que en el Perú está concentrada en una población clave, como saben. El sí ha retrocedido en el mundo, lo que es una excelente noticia, pero hay ciertas poblaciones donde todavía se concentra bastante la epidemia. Entonces, ONUCIDA es, es un programa de Naciones Unidas que, que apoya mucho a esas poblaciones. Y a ver, voy a ir con una, una un poquito más difícil. Por ejemplo, UNODC. Esa es la agencia que trabaja contra las drogas y el delito por ejemplo crimen organizado trata de personas yo no ve esos temas eh, obviamente tráfico ilícito de drogas también ellos ven esos no luego eh, pida pida tienen una oficina no es, tienen proyectos en el Perú no tienen una oficina eh, grande acá pero ellos hacen un trabajo muy importante es con un banco de desarrollo que eh, promueve el desarrollo de pequeños agricultores no y tienen, tienen varios proyectos interesantes en el Perú, en Ancash, me parece que también están en Cusco. con bueno, Mujeres, busca el, el, el depareamiento de la mujer, el, el, el generar iguales oportunidades entre hombres y mujeres, el tema de la violencia contra la mujer que también está ahí. Y varias otras más. ¿no? El Programa Mundial de Alimentos, WFP, es la agencia humanitaria más importante, brinda mucho apoyo logístico en temas, en situaciones de crisis y emergencia pao agricultura, OIM migración, Acnur refugiados, Pnud es el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, temas de desarrollo eh, más globales los pueden ver ahí, temas de democracia, gobernabilidad y así, así tenemos tenemos diferentes oficinas son 22 en el país para que tengan una idea y las 22 coordinan hay diferentes grupos eh, de, hay diferentes grupos de profesionales que se reúnen permanentemente para coordinar actividades. ¿no? Hay, una, hay, hay un grupo que es el grupo de los representantes de las oficinas, hay otro grupo que es el grupo de los comunicadores de las oficinas, hay grupos temáticos, grupos especializados que brindan asesoría, que están integrados por especialistas de distintas oficinas y así es como logramos poner a disposición conocimiento experto, conocimiento técnico, movilizar apoyo eh, a través de este, de este, de este sistema. ¿no? Siguiente, por favor. Y el coordinador residente es el más alto representante de las Naciones Unidas en el Perú, es designado por el secretario general y lidera el trabajo de las Naciones Unidas en el país. En situaciones humanitarias, por ejemplo, terremoto en, en Ica, ¿no? en, terremoto 2000, en Opisco 2008 o ahora este, la crisis climática en el norte luego de Yacu. Entonces, en esos momentos, él es el coordinador humanitario también. Entonces, él lidera eh, la, la coordinación, eh, la gestión, la búsqueda de, de apoyo internacional de parte de las Naciones Unidas. Es, es, es Él que coordina esa parte y se coordina directamente con las autoridades nacionales y también con las autoridades subnacionales, da, dependiendo del caso. ¿no? Eh, y. Lidera, como les cuento, el trabajo en áreas de paz y seguridad, protección de los derechos humanos, ayuda humanitaria, desarrollo sostenible y derecho internacional. Y, por supuesto, lo que, lo que, lo que les contaba de las situaciones de emergencia. ¿no? Eh, ahora, en el caso del niño en el norte, hay seis oficinas de Naciones Unidas que tienen, que tienen proyectos de, de asistencia humanitaria. Proyectos que, que son de respuesta a, a los estragos del yacu y, y, y de las lluvias de, que comenzaron en, en marzo y también los es que soportan la preparación para el niño que viene, saben, a final de este año. ¿no? Y esos proyectos están financiados por un fondo rotatorio de emergencia en las Naciones Unidas. Son 6.9 millones de dólares que están destinados a eso. ¿no? Ayuda humanitaria es el objetivo de salvar vidas, aliviar sufrimiento inmediato. Eso es ayuda humanitaria. Y luego de eso se trabaja también la recuperación y más allá ya se busca trabajar en el tránsito hacia construir resiliencia, desarrollo, etc. ¿no? Y además el coordinador residente tiene un rol para promover y, apodar, a promover y apodar por los valores fundamentales, estándares y principios de la Carta de Naciones Unidas. ¿no? Lo que veíamos al inicio, la Carta de las Naciones Unidas es el compromiso eh, fundacional y es el compromiso que tienen los Estados miembros de las Naciones Unidas y él tiene ese rol. También, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá de nuevo, de nuevo Google, porque, o sea, esta es otra pregunta de cajón, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿no? La Agenda 2030 es, y las personas se preguntan si es obligatoria, si es vinculante, si es buena o es mala. Alguien en España también googleó. ¿En qué está centrada? Es un compromiso internacional, 17 objetivos. Alguien cree que es mala. ¿Alguien? Es mala. Pero hay una curiosidad ahí, hay algunas claridades en esas, en esas respuestas que parecen frecuentes. Por ejemplo, el establecimiento de los 17 objetivos. ¿no? Eh, siguiente, por favor. ¿Y qué es la agenda entonces 2030? ¿no? Pues la Agenda 2030, en, en lo más simple que hemos podido ponerlo en estos años, es un plan de acción universal para el desarrollo que busca transformar el mundo entre el 2016, el año en el que comenzó su implementación, y el 2030, el año en el que se entrega la promesa de desarrollo que hicieron los países a suscribir esta agenda. ¿no? Es un plan de acción universal. Universal quiere decir que es para todos los países. No es solo para países en vía de desarrollo, es para cada uno de los países del mundo y eh, es un plan de acción, no, no, es, un, no es declarativo, con, es una caja de herramientas para que los países puedan fortalecer, mejorar sus planes de desarrollo, sus políticas de desarrollo. Y no solo en los países entendidos como el Estado, también la sociedad civil, también el sector privado, etcétera. ¿no? Es, es una hoja de ruta para que los países avancen hacia el logro del desarrollo sostenible. Y eh, poniendo al, al, al ser humano al centro. ¿no? El desarrollo entendido en función a lo que las personas necesitan para tener bienestar en sus vidas. Entonces, los derechos humanos, las personas están al centro, y de ahí parto para pensar en cuáles son las necesidades que hay que atender. Y, por supuesto, en armonía con el medio ambiente. Si no tenemos buen ambiente, nuestra, nuestro hogar común se cae, no hay desarrollo que sea posible. Otra cosa importante es entender un poquito el proceso. ¿no? El proceso de construcción de esta agenda es un proceso muy muy abierto, muy colaborativo, eh, producto de muchas consultas que se hicieron en distintos países. Se hicieron consultas con expertos, consultas con sociedad civil. Incluso hubo una agenda, una, agenda, una encuesta global. Eh, me parece que se llamó "El mundo que queremos", que recogía eh, la visión, los deseos, las aspiraciones de eh, millones de personas alrededor del mundo eh, de hecho en, en el Perú participaron por acá tengo el dato no ah, no tengo el dato de cuántos pero participaron muchas personas Ay, muchas gracias eh, seguramente muchos jóvenes también perfecto eh, entonces se nutrió de consultas nacionales y subnacionales y eso ese proceso de consultas lo que hace es que cuando se diseña la herramienta Finalmente representa las necesidades, representa las aspiraciones de estas personas. ¿no? Y en la resolución que les dio origen, acá quiero, quiero citar esta, esta frase de la resolución que le dio origen: los Estados miembros de la ONU mencionan: estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre, a combatir las desigualdades, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Esa era, ese era el compromiso, ese fue el compromiso de los países. Y esta agenda se nutrió de procesos anteriores, de reflexiones anteriores, de, de, de paradigmas anteriores de desarrollo internacional, como fue la Declaración del Milenio en el 2000 y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eh, que eran, bast eran bastante distintos, ¿no? mucho más acotados, estaban más pensados para países en vías de desarrollo. Y este se trataba de un, pro un programa bastante ambicioso, universal, que tenía, entre otras cosas, un componente fuerte en la construcción de alianza y en involucrar a los distintos actores del desarrollo. No era un programa pensado solamente en gobiernos, sino un programa pensado en qué rol van a jugar los jóvenes, qué rol va a jugar la, la academia, qué rol va a jugar la sociedad civil. De eso se trataba, ¿no? Porque evidentemente eh, poder alcanzar objetivos transformadores de tan alto nivel no se puede hacer únicamente con el esfuerzo de los gobiernos o el esfuerzo de los líderes. Y, y, y por eso es que se dio de esa manera. Siguiente, por favor. Y esta, esta es la cajita de herramientas, ¿no? Como les comentaba. Estos son los componentes de la Agenda 2030. La visión y los principios, ahí cito de nuevo, ¿cuál es la visión de futuro? Un mundo sin pobreza, sin hambre, sin enfermedades ni privaciones, el cual se logrará promoviendo los derechos humanos, en equilibrio con el medio ambiente y no dejando a nadie atrás. Esa frase que es el moto, el eslogan de, de la Agenda 2030, es muy muy importante porque representa el espíritu, no el espíritu de inclusión, el espíritu de... Eh, lograr que, que nadie, que ninguna persona sea excluida, sea discriminada, sea dejado de lado de los planes y las políticas de desarrollo. Luego tiene también marco de resultados, donde están los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes conocen, pero además tiene metas e indicadores. ¿no? Y eso es súper interesante, porque es acá, si ustedes ven exámenes de seguimiento, eh, es, es ahí donde se entrega una herramienta que sirve para medir progreso para evaluar progreso para hacer ajustes cuando sea necesario esta agenda tiene además de los 17 objetivos 169 metas y 232 indicadores ¿no? que es lo que te permite medir cómo vas no y si hay un estándar eso te permite comparar también tu evolución con el pasado tu evolución respecto a otros países de repente, que son comparadores contigo. Entonces, eso también es un gran, un gran, este, un gran valor. ¿no? Y los medios de implementación se refieren a las maneras, cómo vamos a hacer para lograr esa agenda, y ahí destaca lo que les mencionaba de las alianzas multiactor, que es convocar a los distintos sectores de la sociedad, pero también en mecanismos de financiamiento. Y eh, siguiente, por favor. Y esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que como ven, incluyen las distintas dimensiones del desarrollo. ¿no? Eh, pueden ver pueden ver acá el objetivo de desarrollo sostenible 1, poner fin a la pobreza. El 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria. O Se ve bien chiquito. Voy a tratar de no tomarme tanto tiempo, pero sí quiero que los, los, los escuchen. Tres, vida sana, promover el bienestar. Cuatro, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Cinco, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. De acá, como pueden ver, son más sociales. Luego comenzamos con los ambientales. Disponibilidad de agua, gestión sostenible, saneamiento para todos. Este de acá tiene que ver con energía. Acá tenemos uno sobre crecimiento sostenible, más allá tenemos justamente, bueno, acá otros de medio ambiente, no los voy a leer todos, ya tendrán el material, seguramente conocen algunos de ellos, este es el que les decía que tiene directamente que ver con los medios de, que son las alianzas, ¿no? y finalmente promover la paz. Entonces hay distintas dimensiones del desarrollo que están recogidas en este... En este estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? los sociales, los ambientales, eh, y tenemos también algunos que tienen que ver más con, con eh, instituciones, instituciones que necesitan para promover el desarrollo, ¿no? y paz, por supuesto, también está ahí. Entonces... ¿Qué sucede con esto? No son 17, es una división eh, que nos ayuda para poder medir, para poder concentrarnos, pero por supuesto están todos interrelacionados, muchos son complementarios. Yo no puedo, eh, por ejemplo, hablar de bienestar porque hay un crecimiento económico sostenible, de repente armónico con el medio ambiente, tengo energía limpia, pero la violencia contra la mujer es tremenda, ¿no? Posiblemente ahí todavía no tengamos Desarrollo, como, como ustedes entienden, ¿no? Entonces, todos estos objetivos son, son complementarios y la idea es poder progresar paralelamente en las cinco esferas de, de, de importancia crítica, que son personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Siguiente, por favor. ¿Qué implica el término desarrollo sostenible? Ahora yo los quiero escuchar a ustedes, con, tomo un poquito de agüita y miro a los que se están quedando dormidos. La mayoría está despierto. A mí me cuesta también. Si yo me escuchara a mí mismo tanto rato, posiblemente la tendría duro. ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Lo primero, que se les ocurra, no hay respuestas malas, buenas. Esa es, es una muy buena definición, es una definición antigua, es una definición que sigue siendo súper útil. no Se trata de eh, que nosotros necesitamos utilizar recursos para vivir, pero que ese uso no sacrifique y no perjudique el uso de las generaciones futuras. ¿no? Tú lo has dicho tú lo dijiste mejor. Pero deja, deja, déjame ver. Entonces, ¿cuál es esa definición? Satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de generaciones futuras. Y para eso es que trabajamos en las, cinco, la, las diferentes eh, dimensiones de desarrollo que les mencioné, económica, social, ambiental, incluso eh, de manera, eh, una dimensión más política, institucional. Siguiente, por favor. Otra vez ahí estoy yo. Listo, gracias. Y esa es creo creo que esa no era, a ver. Ah, sí, es bueno, ok. está bien, ahí nos quedamos. Entonces es esto, ¿no? Estas son las cinco esferas, justo de las que les estaba hablando. Acá tenemos planeta, personas. ¿No? ahí hemos visto justo algunos objetivos que tienen que ver con personas pobreza hambre tenemos educación hay más temas ahí en el planeta proteger al planeta de la degradación hay diferentes hay muchas muchas cosas más que, que estamos viendo ahí las alianzas paz y, y prosperidad ¿no? eh, siguiente por favor. Y esta es otra pregunta, esta pregunta no, 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 es que me la hayan hecho, pero la veo flotando por ahí, porque este si uno googlea va a las redes como no, no se entiende esto de, de, de verdad, quién es la agenda, ¿no? De quién algunos dicen que es la agenda de la ONU, algunos dicen que es una cosa así como la agenda global, pero pero de quién realmente es la agenda. Y entonces la siguiente, por favor. ¿De quién era la agenda? El, el, okay. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, ya. La agenda es, es de todos. ¿no? La agenda, esta agenda 2030, como les conté un rato atrás, fue aprobada en 2015 por representantes oficiales de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, producto de un proceso de diálogo, de procesos de consulta en todo el mundo, y Perú, por supuesto, fue parte de ese proceso. Que inició en el 2012. O sea, de 2012 a 2014 se hizo todo ese trabajo. Se trata de una agenda de todos los países y no solo de sus gobiernos nacionales, sino que además reconoce y alienta el rol clave de la sociedad civil, de los gobiernos subnacionales, de la academia, el sector privado, entre otros actores. Y Naciones Unidas, por supuesto, trabaja impulsando la Agenda 2030. Y ofreciendo ventajas comparativas para poder apoyar su implementación. ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Ajá, una más, una más por favor. Ajá. Y no dejar a nadie atrás que era el, el, eh, sintetiza el espíritu de los OES, ¿no? Que significa que el progreso debe incluir a todas las personas, sin excepción alguna. Incluir a todas las personas, ¿qué implica? Implica comenzar atendiendo por aquellas personas que tradicionalmente, históricamente han tenido mayores desventajas para ser incluidas en el desarrollo. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, miramos especialmente a grupos que, así, que son especialmente vulnerables o que, tienen, que sufren discriminación, que han sufrido exclusión. Es, es, es por ahí por donde comenzamos. Porque la idea es que todas las personas tengan las mismas condiciones y en igualdad de oportunidades puedan salir adelante, ¿no? Para desarrollarse y realizarse personalmente. Siguiente, por favor. ¿Cómo iba en la implementación hasta antes de la pandemia? Era muy pronto para saber, es la respuesta que ha puesto ahí. No es tanto así. Siguiente, por favor. Lo cierto es que ha habido bastantes avances. Se reconocen avances sustantivos en los últimos años, pero el progreso todavía era desigual e era insuficiente. Desigual entre los países y desigual también al interior de los países. Entonces, las cumbres en 2019 en Nueva York identificaron diferentes desafíos globales. Desafíos que impedían que eh, la implementación de la agenda se diera con la velocidad suficiente como para lo, poder lograr la promesa que, de desarrollo que habían ofrecido los países. Entonces, siguiente, por favor. Esos desafíos, ¿cuáles eran? Primero, la degradación ambiental se estaba acelerando, el cambio climático también se estaba acelerando, aumentaba el hambre alrededor del mundo, aumentaba además muy lentamente el acceso a salud y, y una constatación muy importante, ¿no? Estos fenómenos que hemos visto... Eh, dinamizarse en los últimos años, mayores conflictos, eh, los embates del cambio climático, la pandemia. Si miramos los, la data, siempre son algunos grupos de población los que se llevan los peores resultados. ¿no? Las personas más pobres, en el caso del Perú, las personas que, no hablan, que hablan una lengua diferente a la castellana, normalmente están sobre representados. En, en, en este tipo de, de, de indicadores de, de desarrollo, ¿no? en pobreza, etcétera, población LGTBIQ, etcétera. ¿no? Siguiente, por favor. Y esta la década de acción fue el llamado del secretario general, fue una, una, un llamado a la acción, una campaña para acelerar los esfuerzos las alianzas y los compromisos para poder lograr la Agenda 2030. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ok, esta era la constatación de lo que necesitábamos, acelerar soluciones, acelerar soluciones sostenibles, involucrar más a todos los sectores. Y siguiente, por favor. Y nos situamos ahora en la semana pasada. El tiempo se ha cortado más, ya no es una década que nos queda para actuar, estamos 2023, poco tiempo vamos a estar 2024, la agenda se trazó hasta 2030, estamos más o menos como en la mitad y se ha constatado que no ha progresado esta agenda suficientemente rápido y ya el llamado es mucho más urgente. ¿no? El secretario general este año... Eh, difundió un informe de evaluación de los ODS en el que decía y acá quiero citar también a menos que actuemos ahora, la agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que pudo haber sido. El principio de no dejar a nadie atrás seguía vigente, pero a la mitad de camino esa promesa está en peligro, concluye el informe. Más de la mitad del mundo está rezagado. Los ODS desaparecen por el retrovisor, al igual que las esperanzas y los derechos de las generaciones actuales y futuras. ¿no? Por ejemplo, si el ritmo, el, el, el ritmo de avance en los ODS sigue como se ha dado hasta ahora, como les contaba, han habido progresos importantes, pero a ese ritmo, al 2030, todavía 575 millones de personas seguirían viviendo en la pobreza extrema. Para hacernos una idea, la población del Perú es más o menos 32 millones de personas. ¿no? Imagínense 575 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Y eso ya es una reducción del 30% desde 2015. O sea, evidentemente, el punto de partida era bien complicado y es, se está mejor en muchos sentidos. Pero, como les comentaba hace unos momentos, era un plan muy ambicioso. Queríamos transformar el mundo a mejor, todavía tenemos mucho que hacer para eso. Una de cada tres personas al 2030, a este ritmo, sufriría inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, no podrían acceder o tener la capacidad de comprar alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Y la desnutrición infantil seguiría siendo un problema global. Debido a la gravedad de esta situación, el, Estado, el secretario general pidió a los Estados miembros un plan de rescate de los objetivos de desarrollo sostenible. Le dicen también objetivos comunes, ¿no? para reforzar la idea de que son objetivos que se trazaron los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Eh, esta semana, esta semana que ha pasado, ha sido, la, ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha habido además unas cumbres muy importantes, una cumbre de ODS, otra sobre el cambio climático, y se abordaron estos, estos temas, se discutieron entre los líderes globales, se evaluó, se evaluó el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible y los líderes mundiales se comprometieron a implementar acciones de alto impacto para alcanzarlos. Entonces, hay algo interesante que contarles esta semana es que se, eh, se adoptó una declaración política con el objetivo de acelerar la acción para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa declaración política incluye eh, un. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ah, perdón, era el anterior, pero no importa, quedémonos ahí. Esa declaración política incluye un compromiso de financiación para los países en desarrollo y un apoyo a una propuesta de estímulo para los ODS de mil millones de... Ya, gracias. Ya viene el intermedio. Ya viene el intermedio. Voy a tomar la agüita. Entonces... Gracias. ¿Me escuchan? Ya. Eh, entonces, un compromiso de eh, o sea, se ha logrado un compromiso de financiación para países de desarrollo y un una propuesta de estímulo para los ODS de 500 mil millones de dólares y además un mecanismo eh, para alivio de deuda. Esta declaración, además, pide cambiar el modelo de negocio de los bancos multilaterales de desarrollo y respalda la reforma de la arquitectura financiera internacional. Son, son medidas de bastante impacto, bastante grandes en las que se han comprometido los países con la declaración. Y llegamos a este momento. A ver cuánto, será relevante la Agenda 2030 para recu la recuperación del COVID-19, ¿no? para resolver los problemas post-pandemia. Y lo que decimos es que sí, es que sí porque algo que ha sucedido en esta época eh, con estas crisis globales es que eh, ponen sobre la mesa, ponen la luz a problemas estructurales, ¿no? desafíos históricos, que muchas veces en, 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 digamos, en situaciones normales, de, de, de evolución normal, sin crisis, sin emergencias, no, no, no tienen tanta atención. ¿no? Por ejemplo, las, las serias desigualdades, si pensamos en la pandemia y los efectos de los, del encierro en las etapas eh, iniciales de la pandemia, comenzamos a ver en los medios de comunicación que, uy, tenemos un grave problema de informalidad en el país, ¿no? Pero siempre ha estado, pero ahora lo vemos. ¿no? Entonces eso es eso es lo interesante. Lo interesante es que la, la, lo que hace la agenda 2030 es abordar problemas estructurales, la desigualdad, la pobreza, pero además además es clave para construir un mundo mejor, ¿no? Un mundo más resiliente. Eso quiere decir la resiliencia es la capacidad que tenemos para recuperarnos a un momento anterior a la crisis que nos golpeó no es cierto y la tenemos las personas la, ten, la tienen las instituciones y es una capacidad clave para poder salir adelante y además este un, un modelo de desarrollo más sostenible ¿no? más en mayor equilibrio con el medio ambiente y que aprovecha también lo, los beneficios de una economía verde una economía circular etcétera no. Y nos permite construir sobre consensos ya alcanzados. ¿no? Este trabajo de la Agenda 2030, como les contaba hace un rato, no ha sido un trabajo de escritorio que tomó unos meses en eh, unos, unos grandes pensadores globales. ¿no? Ha sido un trabajo colaborativo, participativo, que ha convocado a ciudadanos de todo el mundo, que ha convocado a especialistas, expertos de todo el mundo, a sociedad civil de todo el mundo. Eh, y que finalmente ha sido suscrito por los países. Entonces, el nivel de consenso es eh, bastante importante. Ahí estoy bien, ¿no? Pero ya, listo, hacemos una pausa entonces. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando breves minutos de Naciones Unidas. Eh, por favor, todavía no se retire. el break todavía no se da, de acuerdo. Esta pausa es para que usted también vea que hemos preparado una carta de agradecimiento al embajador Igor Garafulik, porque sabemos los momentos difíciles que han pasado y que pueden volver a pasar, porque pues, tenemos una inestabilidad, una inestabilidad política en el país y nosotros, sin, sin involucrarnos de manera política, sino simplemente. Por el agradecimiento, por todo lo que hacen Naciones Unidas, por la formación gratuita de estos jóvenes, hemos preparado una carta. Pero antes, para que todos entiendan el por qué existe esta carta, quisiéramos ver el trabajo que hacen ustedes en el mundo y también en el Perú en un breve video, por favor. Que todos pudieron ver hace algunos días, exactamente la medianoche de este lunes, todos pudieron tener acceso. Les pido a todos que por favor revisen en este momento el grupo de WhatsApp. Se está enviando ahorita de nuevo el formulario para que todos los que estamos acá y en el segundo auditorio puedan en este momento suscribir. Por favor, profesor, ¿usted podría leer con su gran voz? Vamos a leer Carta de Agradecimiento. Señor Igor Garafulik Oliveros coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Los firmantes, alumnos de la Academia de Líderes UNIONU 2023-2024, nos dirigimos a usted para agradecer su determinación de firmar la carta de intención con la Universidad, Universidad Nacional de Ingeniería representada por su rector, doctor Alfonso López Chau, la cual hace posible nuestra academia. En especial, destacamos el módulo que será ofrecido por profesionales del equipo ONU Perú sobre la Agenda 2030, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y los actores del desarrollo, que nos proveerán de conocimientos y actitudes de avanzada como ciudadanos decididos a preparar propuestas para el desarrollo sostenible. Finalmente, estamos convencidos que la oportunidad de su labor seguirá beneficiando a la tarea de la juventud para hacer realidad el camino, el cambio, como señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Academia de Líderes 223. 2023, 2024. Es el documento que estoy seguro todos compartimos. Esa es la idea. Bueno, muchísima, muchísimas gracias. Eh, me, me emociona mucho la, la carta, no es para mí, <laughs> pero emociona y le agradezco a Igor eh, de sus, sus sentimientos de estima y, y este bonito gesto que han tenido. Por favor, despedimos esta primera parte, por favor, gracias a nuestro expositor. Bien. Eh, ya, a ver, explícale, por favor. Sí. Por favor, los que no tienen internet para poder suscribir la carta, la clave del wifi, la red se llama Unilibre y la clave es del 1 al 8. Sí, por favor. Tómense breves minutos, sí, porque sabemos que algunos no tienen datos. ¿sí? Del 1 al 8 y la, clave, la red se llama Unilibre. Como ustedes saben, solo se les pide nombre, apellido y región. ¿Por qué? Porque queremos que cuando la carta se envíe, el doctor Igor entienda que las regiones están presentes y que no solo es Lima. Así que los compañeros que están en el Zoom, por favor, llenen de qué región están apoyando al trabajo de las Naciones Unidas en el Perú. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente. Ahora, por favor, quédate, Melissa, un ratito. Ven, quédate. Ahora vamos a un segundo punto. Ustedes eh, recordarán que hablamos en las sesiones anteriores de la, de la necesidad no solo de hacer propuestas, es decir, proponer grandes o medianos o pequeños cambios, incluso muy grandes. Por ejemplo, cambios en la constitución cambios en las leyes fundamentales de la República. ¿Por qué no? Ustedes tienen derecho a hacer propuestas de cambios en la Constitución también. Pero no basta hacer propuestas. Hay que actuar con el corazón. Lo decíamos, hay que unir mente y corazón. Mentes brillantes, corazones valientes. Y eso implica hacer algo concreto, algo de uh, generosidad para con los demás. Aquí Melissa nos va a explicar un sistema que hay muy simpático sobre el tema. Por favor. Sí, como yo les había comentado en el WhatsApp acerca que con E-Salud íbamos a trabajar un proyecto de donación de sangre, entonces eh, me complace informarles que estamos coordinando con la red de salud, específicamente vamos a comenzar con, la, con el Banco de Sangre del Hospital Almenara, ¿sí? quienes se han acercado a la UNI y con la Academia de Líderes se van a formar por primera vez embajadores de la donación, van a tener ustedes un curso que implica capacitación sobre la importancia de ser donante de sangre, van a rober, romper los mitos y tabús en dos fechas. Y en, las fechas propuestas son el 14 y el 16 de noviembre, ¿de acuerdo? Donde se va a dar el curso de embajadores de la donación y la donación en sí va a ser el viernes 17 de noviembre. Pero queremos hacerlo no solo acá en Lima, es decir, no solo acá los estudiantes de la UNI, los de la César Vallejo, que son en mayor la gran mayoría, la San Marcos que también tiene bastantes líderes, la UPN, no solamente todas las universidades de Lima, sino también queremos trabajar con las regiones. Entonces está dando a e Salud la lista de universidades donde hay líderes para que e Salud se comunique con la, con la red de salud de las regiones, tenga a los líderes allá como contacto y en sus universidades de manera oficial también hagan a la misma vez campaña de donación de sangre. Entonces esta es una solución que ustedes pueden aportar al país, porque hay mucha gente que muere en los hospitales porque falta sangre. Ustedes algún día, esperemos que no, pero si no, ustedes, sus familiares, van a tener algún accidente, algún percance médico y que ustedes o los suyos pierdan la vida porque no hay sangre y la sangre no se compra, señores. La sangre solamente está dentro de las personas que de manera altruista la podemos dar. Así que si nosotros no donamos sangre, no esperemos que acá muchos años, cuando tengamos 80 años y no haya sangre, no, no reneguemos, porque no fuimos altruistas hoy que somos jóvenes. Hoy no tenemos enfermedades crónicas, tenemos juventud, tenemos buena hemoglobina. Hoy es la única etapa en la que podemos donar y comportarnos como verdaderos ciudadanos. Entonces, todos vamos a ser organizadores de esta campaña nacional de sangre, nos vamos a agrupar en las universidades para esta meta que tenemos de este proyecto social para noviembre. Vamos a comunicarnos en reuniones Zoom de, durante esta semana para que cada universidad tenga sus líderes ahí cabeza, que se encarguen de la difusión, de reunir a sus compañeros, de avisarnos quiénes vienen a cada sesión, porque en cada sesión de en las próximas fechas van a tener entrevistas de qué es lo que van aprendiendo hasta ahora en la academia. ¿De acuerdo? Eh, como han escuchado de parte de Melissa, esto es un día concreto, 14 y 16 de noviembre en forma virtual, o sea, no a haber que estar reunidos físicamente, es virtual, ¿no es cierto? Un curso virtual en la noche, me imagino, cuando... No hay clases, ¿no es cierto? Eh, todos vamos a poder saber cuál es la importancia de la donación de sangre y qué significa. Y el día viernes 17 de noviembre, a nivel nacional, todos los líderes de esta Academia de Líderes UNI-ONU, vamos, bueno, van, porque yo no estoy permitido, por la edad, ustedes van a donar sangre, ¿no es verdad? Sangre joven, sangre vigorosa, poderosa, importante para toda la humanidad. Y miren ustedes la belleza de la donación de sangre. Una consideración moral, considérenlo. A veces uno piensa que donar es, bueno, pues me sobra unas moneditas y se, la, se las entrego a alguien. No, no, no. no. Eso, bueno, puede calmar conciencias en algún momento, pero no es el tema. El tema es el donar de uno mismo. Aquí estamos donando algo que es nuestra propia vida. Estamos compartiendo la vida. ¿Y quiénes lo demandan? Todos. Los ricos y los pobres. Todos tienen problemas de salud en algún momento y necesitan sangre. De cualquier color de piel. De cualquier ocupación. Doctores y personas que no tienen ninguna educación formal. Para todos. De todos, para todos. Es quizás uno de los símbolos más hermosos más hermosos de la solidaridad humana y de la posibilidad de pensar en un bien común de todos los seres humanos. La donación es, por así decirlo, una expresión de la más alta humanidad, consideran de esa manera. Bueno, va a haber otras actividades, pero esta ya está en camino en coordinación con el Ministerio de Salud. Yo creo que ahora sí, eh, Melissa, pueden salir un momento. Bien, tienen libertad para salir, tomar unos minutos. Eh, gracias a los que están en el, la, en el salón complementario. Ya esto se llenó, eh, ya hay otros líderes en el salón complementario. Palmas para ellos, por favor. Palmas para los que están en el salón complementario. Gracias a todos, gracias a ustedes. Gracias a todos los que están en la presencia virtual, especiales gracias a ustedes. Contamos con ustedes y la campaña que va a hacer la Academia de Líderes serán a nivel de todo el Perú. A nivel nacional, por lo tanto, con ustedes. Unos minutos de intermedio pueden salir, como decíamos, señor, cuchichear, en fin, como ustedes vean. 2023-2024 no se olvide que este es un esfuerzo grande hasta agosto de 2024 en agosto de 2024 será el gran encuentro nacional de líderes jóvenes líderes universitarios en agosto del próximo año y ahí se presentarán las mejores propuestas ante autoridades nacionales e internacionales muy bien vamos a indicar a nuestro profesor que ya puede retomar. bien, entonces retomamos la clase, por favor, profesor. Muchas, muchas gracias. Gracias, chicos, chicas, han regresado, han regresado casi todos, así que señal de que ha sido un, un, un buen encuentro con ustedes. Eh, ¿Podemos regresar a mi presentación, por favor? Mientras, mientras se van acomodando. ¿Cómo está afuera? ¿Está haciendo frío? ¿Helado está? Ah, sí. Acá, acá está, está bien, está, está rico el ambiente. Listo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, y acá otros dos motivos por los que la Agenda 2030 continúa siendo relevante en nuestro mundo actual. ¿no? Aliente inversiones críticas y provisión de servicios. Mucho de lo que está estipulado en la, en la Agenda 2030 tiene que ver con mejorar el acceso a educación, a saneamiento universal, que son elementales para poder tener una vida con, con bienestar. Y promueven el fortalecimiento de la resiliencia contra las crisis, que ya les he explicado un poquito eh, qué se trata este concepto. ¿no? Cuando atendemos situaciones de emergencia, no solamente nos preocupamos por la emergencia, sino que tenemos que ver cómo nos preparamos para lo que viene. Por ejemplo, la pandemia. Ha sido una gran oportunidad para identificar dónde estaban las brechas, dónde estaban las necesidades, porque no va a ser pues, la última crisis sanitaria que tengamos. ¿no? Entonces, esos son los momentos en los que tenemos que comenzar a trabajar fuerte para construir esa resiliencia, esa capacidad de eh, recuperarnos y, y volver a un estado previo o mejor al de la crisis. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, este es, un, este es el rol que tienen las Naciones Unidas eh, para contribuir a la implementación de la Agenda 2030. Apoyamos a la integración de este marco en políticas, planes nacionales, subnacionales. Apoyamos la atención a áreas prioritarias. Ahora van a ver, bajo la lógica del marco de cooperación, cómo, cómo es que eso funciona. Apoyamos el establecimiento de sinergias y, y la coordinación. Y además... Ayudamos a identificar brechas en la atención. ¿no? Apoyamos la generación de políticas públicas favorables a los ODS. Identificamos no solamente brechas en cuanto la, a las necesidades de atención, sino también financiamiento e información. Una, una, una de las necesidades muy elementales para poder implementar la Agenda 2030 es contar con información, ¿no? de dónde partimos, cómo estamos en los diferentes temas. Vamos a ver que Perú este, tiene una, una, una fortaleza bastante buena en temas de, de data y podríamos identificar también cuáles son esas brechas. Siguiente, por favor. Y eh, el marco de cooperación de las Naciones Unidas con el Perú. Quería contarles un poco, un poco de qué se trata eso. ¿no? Los marcos de cooperación son un acuerdo con los estados donde trabaja las Naciones Unidas y son un... Eh, es, es nuestro gran marco de trabajo. ¿no? Todo lo que hacen las oficinas de Naciones Unidas está orientado a partir de ese marco de cooperación. Y de acuerdo a él, las Naciones Unidas y los gobiernos establecen cuáles van a ser las contribuciones de las Naciones Unidas al eh, logro de la Agenda 2030, los ODS y las prioridades de desarrollo nacionales del país. Se trata de un instrumento importante de planificación y ejecución de actividades de las Naciones Unidas. Y además nos sirve como un instrumento de rendición de cuentas. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Eh, tenía un video ahí. No, no, ¿Se escuchará el video? Si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, si no. Sí. Ok. Este es el proceso de construcción del marco. Eh, me, me parece interesante contarles un poco cómo se hace justamente porque se trata de este gran, gran eh, referente orientador del trabajo de las Naciones Unidas. ¿no? Comienza con un CCA, que es el Common Country Assessment, que es el análisis que se hace de cuál es la situación en temas de derechos, en temas de, de desarrollo sostenible en el país. ¿no? Comenzamos a entender, a comprender, a mirar la data, a revisar el conocimiento que hay, a revisar las experiencias pasadas qué fue lo que nos dejó como aprendizaje, como lecciones aprendidas, el marco anterior. Y ese es este proceso. Pero además, luego se hace un taller interno para identificar prioridades estratégicas. ¿Dónde es que vamos a poner especial atención? ¿Dónde es que nuestro valor agregado puede ayudar a, a generar un mayor impacto? Y eh, se definen efectos directos. Los efectos directos son... Eh, Nuestras contribuciones a lograr un cambio favorable al desarrollo. Lo que tratamos de trazar ahí es cuáles van a ser exactamente. Y se hacen talleres de validación con el gobierno. El sistema de Naciones Unidas se reúne con el gobierno, se revisa el marco y hay un proceso también de revisión de las prioridades nacionales. Luego tenemos también talleres de información y consulta. Acá ya no es solo las conversaciones con actores gubernamentales, sino también con no gubernamentales, sociedad civil, academia, actores del, del sector privado, porque tenemos que escuchar las diferentes misiones, las diferentes perspectivas para tener un conocimiento más completo, ¿no? más integral de lo que está sucediendo y de, de, de qué es lo que podemos aportar. Todo este proceso largo eh, nutre, eh, eh, pule lo que es el marco de cooperación. Tenemos un primer borrador acá. El UNCT es el equipo de país de las Naciones Unidas. Se configura y finalmente se firma. Se valida otra vez. Hay otro momento de eh, tocar base con el Estado. Y se valida el documento y se suscribe. Y lo firman las oficinas de las Naciones Unidas con el Estado. Siguiente, por favor. Y acá tenemos ya un poco el proceso. De cara a la implementación, ¿no? se conforma un comité directivo nacional que es una instancia súper importante, es la instancia más alta de gobernanza, donde eh, presidida por el coordinador residente y eh, la APSI participan también eh, PCM, el Ministerio de, de Economía y eh, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería también. Tiene como finalidad asegurar eh, la implementación del marco y que esté adecuadamente formulado, no orientado. Perdón. Siguiente, por favor. Okay. Y estas son las prioridades estratégicas y los enfoques del marco de cooperación que tenemos hoy. El marco de cooperación actual va de 2022 a 2026. Tenemos un año de implementación de este marco que comenzó a construirse en el 2021. Eh, si entran a la página web de ONU Perú o Naciones Unidas Perú, en la sección de publicaciones van a ver que está el marco y van a ver también que está público el informe de resultados del marco. El informe de resultados que se construye con aportes de estas 22 oficinas de Naciones Unidas en el país recoge toda la huella de lo que ha sido. Nuestro, nuestro impacto y nuestras acciones principales y resultados a favor del desarrollo del país en el año anterior. ¿no? Cada año hacemos ese ejercicio, es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, eh, y ha sido el primer año de ese marco. Ahora está, vamos a entrar al segundo año, y estas son las prioridades estratégicas. Bienestar de las personas, e igualdad de acceso a oportunidades, la número dos, gestión del medio ambiente, cambio climático y riesgo de desastres. La número tres, competitividad y productividad inclusiva y sostenible. Y la número cuatro, gobernanza democrática efectiva y equitativo ejercicio de derechos humanos. Y luego tenemos esto que nosotros le denominamos el enfoque integrado, que lo que toma en cuenta son distintos enfoques. Los enfoques nos ayudan a comprender, a entender y a atender distintas consideraciones que son muy importantes para trabajar en temas de desarrollo. Por ejemplo, el enfoque de ciclo de vida. Eh, parte de la constatación de que en, a distintas edades se necesitan distintas cosas y las prioridades también cambian un poco entonces es conocer un poco esa evolución y mirar con esos lentes las acciones ¿no? interculturalidad es otro el enfoque de género las cosas nos afectan distintas si somos hombres o mujeres y eso es importante para cualquier actividad que se haga incluso para proyectos de transporte por decirles este, ponerlas algún ejemplo donde a veces las personas no, no necesariamente lo asocian, no, proyectos duros de ingenieros, de transportes, las mujeres tienen hábitos diferentes al salir a trabajar, tienen eh, cargas eh, a veces de trabajo en el hogar diferentes, entonces su forma de transportarse es distinta también y diseñar una ciudad pensando de esa manera, pensando que nuestras vidas son diferentes dependiendo de una serie de factores eh, Ayuda a ofrecer soluciones que atiendan a todos y que nadie se quede atrás, como es el lema de los OES. ¿no? Eh, territorio, también es otro enfoque, derechos humanos y resiliencia, que hemos hablado ya un poquito, creo, de, de todos esos aspectos. Siguiente, por favor. Ah, ok, ya. Eh, ya estamos terminando. Les voy a mostrar en esta última parte eh, algunos indicadores que nos muestran. Eh, cómo estábamos cómo estamos en, en, algunos, en algunos ODS. Este, por ejemplo, es el ODS-1, la meta, acá hay un par de metas, de aquí al 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, es una meta del ODS-1, la otra, de aquí a 2030, reducir a menos la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Y acá tenemos la línea de arriba es de pobreza y pobreza extrema. Me parece no estoy viendo la leyenda, pero creo que es así. Si ven acá, 2004, 50, casi 59% de pobreza, hemos tenido una reducción, una reducción tremenda. Más o menos hasta aquí y aquí ya un poquito que se estancó, ¿no? 2018, 2017. Acá, más o menos en esta época, el crecimiento económico estaba un poco más. como ya como en el 3%, un poco más mantenido, y luego nos vino la pandemia, ¿no? Y acá tenemos un, un pico en 30%, 25.9% era la pobreza en 2021. En el 2022, de acuerdo con INEI, recuerdan que les mencionaba es, es la importancia de tener data. El Perú tiene un montón de data. Y la mayoría de indicadores que podemos medir de ese son de fuente INEI. Hay dos fuentes principales. INEI, que tiene, como ustedes saben, como ustedes saben hace los censos. Perú hace censos hace censos cada 10 años, que es un, stand, un buen estándar. Pero además tiene encuestas nacionales, la encuesta nacional de hogares, la encuesta demográfica y de salud familiar. Esas son fuentes de información súper ricas para poder ver cómo evolucionan temas sociales. Este, en, en, en el país. Otra fuente son los registros administrativos. Cada vez se están explotando más. Cuando ustedes van a un hospital, se van a atender al CIS, dejan un, también una huella de datos ahí. Eh, y según el INEI, en el 2022 la pobreza ya estaba en 27.5, ¿no? Ya estamos viendo un poquito el impacto de la pandemia. Eso quiere decir que por lo menos 9 millones de peruanos eh, son pobres, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá nuevamente quiero dejar, acá hay, esto ejemplifica dos ideas, ¿no? el tema de no dejar a nadie atrás y los problemas estructurales de los que hablábamos. ¿no? ¿Qué es lo que vemos otra vez solo mirando pobreza, pero ya, ya mirándola con otros lentes? ¿no? La pobreza no es igual en la urbe que en las áreas rurales, ¿no? las que están menos densamente pobladas, que tienen más dificultad para que se les lleven servicios. Casi la pobreza no se duplica, pero son como 20 puntos más prácticamente en las zonas rurales. Y eso es 2020 todavía, ¿no? Y si naces hablando una lengua diferente al español, hablas una lengua nativa, el, tu suerte es distinta, ¿no? Acá también lo podemos ver en pobreza. 38.4% pobres con lengua nativa versus 27.8%, que es más o menos el promedio al día, a, eh, en 2022. Este, en castellano, ¿no? Pues es un dato 2020 también. Y, y esto es pobreza monetaria, ¿no? Como, como saben, hay otras formas de medir pobreza eh, que, que no, no es la que estamos considerando acá. Siguiente, por favor. Este, este tiene que ver con hambre. El hambre también ha aumentado. Hemos tenido en los últimos años un aumento del hambre en el mundo, ¿no? Y la desnutrición crónica que es esto de acá, un niño con desnutrición crónica menor de 5 años puede tener serias afectaciones en su desarrollo en adelante. Por eso es que es un indicador súper importante. Si pueden ver la evolución, 2010 al 2013-14, disminuyó prácticamente 10 puntos. Y luego... Vemos como un estancamiento, ¿no? 2021-11.5, bajó, bajó un poco más. 2000 tengo acá el dato de, de 2022-11.7, bien similar al 2021, ¿no? Siguiente, por favor. Y nuevamente ahí el tema de las desigualdades, ¿no? La, la desnutrición crónica que ese retraso en el crecimiento de niños en una etapa crítica para su desarrollo no es igual en todos lados. ¿no? Acá, pueden ver, an, acá, acá pueden ver cómo es en Guanca por ejemplo, 31.5%. Entonces, los promedios, los promedios nacionales siempre esconden realidades más acentuadas en algunas regiones, dependiendo de la lengua que hablas al nacer etcétera. Las realidades son, son, son bastante diferentes. ¿no? No el, si yo me junto con alguno de ustedes y compramos un pollo a la brasa con papas y ensalada, y yo me como el pollo a la brasa con papas, tengo un montón de hambre ahorita, y le dejo a la otra persona la ensalada, no nos comimos los dos medio pollo a la brasa con papas y ensalada, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con los promedios, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí tenemos otros datos más que tienen que ver con salud. Un dato interesante, un dato muy inter si ven acá, eh, asistencia personal de salud calificada, de, asistencia, perdón, proporción de partos con asistencia de personal de salud calificada. Lo, la muerte materna es perfectamente prevenible. Se sabe cómo evitar una muerte materna. Y las muertes maternas ocurren usualmente donde, o con más este, incidencia donde no han tenido asistencia especializada. Y este es, esta es la realidad en el país, ¿no? es un parto institucional bastante elevado, acá cayó un poquito, y hoy o este año el dato que hay es que en el 2022 3.9% de partos fueron atendidos por familiares o personas no calificadas. O sea, el parto institucional fue 93,3, un poquito menos que el 2021. ¿no? Está bien, gracias. Eh, nuevamente, mortalidad neonatal más elevada en el mundo rural. Eh, podemos ver acá datos de mortalidad materna, 2020 bastante más elevado. No sé si tengo datos más recientes de mortalidad materna. A ver. 38. No, no los tengo a disposición ahorita, pero esto, esto es importante, ¿no? Eso es como estamos en, en, en materia de salud. Siguiente, por favor. Y en educación, pueden ver, por ejemplo, la, la evolución de los niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático, ¿no? En niños de cuarto grado. Acá podemos ver cómo estamos en el 2016 y en el 2019. ¿no? Todavía, todavía el alcanzar un nivel satisfactorio de comprensión lectora y razonamiento matemático es un, es un desafío ¿no? en muchos lugares. El siguiente, por favor. Este. Ok. Eh, y acá nuevamente podemos ver algunos indicadores eh, diferenciados por urbano-rural. En el caso de, de infraestructura, hay okay, una diferencia bastante grande. Los logras de aprendizaje también. Estudiantes de segundo año de secundaria que lograron competencias satisfactorias. En comprensión lectora. Promedio, 14.5, pero. Rural 16, perdón, urbano 16, rural 2.4. Matemática, el promedio 17.7, pero si ven urbano, 19.3, rural 4.8. Ciencia y tecnología, promedio urbano 10.5 y en rural 3, 3 puntos. O sea, es una foto clarísima de, 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 de las diferencias, de las desigualdades que existen. ¿no? Siente, por favor. Igualdad de género. Acá hemos cogido dos, indicadores, elim, perdón, dos metas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata, explotación sexual, otros tipos de explotación, asegurar la participación plena y efectiva de mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios. Y acá pueden ver proporción de mujeres de 15 a 49 años, ese es, la, el, el, ese es el indicador que mide la ENDES, se da reproductiva, que han sufrido violencia física, sexual o psicológica y/o verbal por esposo y compañero en los últimos 12 meses. ¿no? Su pareja la agredió en los últimos 12 meses. La ENDES es una encuesta, o se recoge lo que las mujeres han respondido en la encuesta y lo que tenemos en 2020 es que 8.8% respondieron que sí, mi pareja me ha agredido en los últimos 12 meses. Y ese porcentaje ha, ha subido a 8. No, perdón, bajó un poquito. Es 8.6 ha sido medido este, en la última ENDES. Principalmente violencia física, 8.1, y luego sigue violencia sexual. Y como saben, estas, este, hay que tomar siempre con mucho cuidado estas, esta data porque a veces está subrepresentada. ¿no? No, todo, no todas las personas se sienten cómodas o reconocen este, que han sido víctimas o han sufrido violencia. Y el otro es proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales por periodo congresal. De ahí hay una evolución 1950 cero, pero se ha evolucionado tremendamente, ¿no? Y hay que ver también en todos los puestos de toma de decisiones. De, Ay, sí. ah, ya, ya está perfecto. En los, en, hay que mirar siempre en todos los puestos de rondas de, de toma de decisiones. ¿Dónde están las mujeres? Pensemos gobiernos subnacionales. ¿Quién se acuerda de una gobernadora regional mujer? Yamil Osorio. ¿Quién se acuerda de otra? Esa es reciente. Ajá. Sánavia está, está bien. En Lima. Son poquitas, pues, ¿no? Entonces uno mira a veces y no encuentra, porque no es que no, no se acuerden, es que no han habido muchos. Entonces, en los cargos de toma de decisiones, en los cargos de poder, es importante que estén representadas las personas en sus diferentes géneros y identidades. ¿no? Si, si una mujer no está en un cargo de poder, posiblemente la mirada, las necesidades específicas, los temas prioritarios de las mujeres van a estar subrepresentados también. Si yo tengo un, una mesa de directorio de puros hombres que toman decisiones, seguramente se van a escapar algunas cosas de su de su pensamiento, de sus ideas, porque hace falta pues tener también ese tipo de participación. ¿no? Entonces es, es, es por eso también que ese es un indicador importante, ¿no? Eh, siguiente, por favor, ya cinco minutos, creo que ya llevo la última. Violencia. Sí, sí, ya lo vimos. Siguiente. Y acá, bueno, también violencia. Eh, víctimas de violencia, ¿no? Otra vez este ya lo vimos y esto es súper preocupante, ¿no? Uniones y matrimonios tempranos. Este es 2018. Más de 56.000 adolescentes peruanas viven en uniones y matrimonios tempranos. 70% de niñas y adolescentes que se unieron entre los 10 y 15 años viven en áreas rurales. Porque es preocupante, ¿no? Porque puede, puede eh, darse el caso de que esto esté retratando situaciones de una difer diferencia enorme de poder, situaciones de coacción, situaciones de, repente de violencia explícita. Eh, entonces, es una realidad que hay que mirarse con mucho cuidado. ¿no? Y bueno, y la brecha salarial es un dato ahí también importante. Do 2008, entre 2008 y 2019 se ha visto una reducción de casi 10 puntos, del 35% al 26%. Sin embargo, las mujeres siguen ganando menos. Y quienes trabajan en el ámbito doméstico no remunerado siguen viendo sus derechos vulnerados. ¿no? Por igual trabajo, igual capacidad deberías ganar igual, ¿no es cierto? No es el caso siempre. Y, sí, puedo puedo, puedo parar acá. Tengo, tengo ahí tres slides más con algunos indicadores que, que seguramente después podemos poner el, el, la presentación para, para que la puedan descargar. Para que tengamos este momento de, de conversa que querían, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, cierro de repente con este, que tiene que ver con este, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación. Eh, los jóvenes que no trabajan ni estudian. En, en, en este caso, la proporción pueden ver cómo se mantuvo más o menos alrededor del. 17, 16% y después ha tenido un pico en el 2021. Y eh, tengo acá el dato de la última ENAO, la encuesta nacional de hogares, que dice que 18.5% de la población juvenil no estudia ni trabaja. ¿no? Esos son cerca de 1.5 millones de personas que se encuentran en esa condición. Y el Perú ha pasado, viene pasando ya una etapa más madura del bono demográfico. ¿no? El bono demográfico es este momento en el que tu población dependiente, que son los, los bebés, por ejemplo, los adultos mayores, que dependen de otras personas muchas veces y que además eh, hay más gasto social en atenderlos, esa población es menos y tu población productiva, la población joven, la población que trabaja, que está este, eh, produciendo. es eh, Mayor. Entonces, ese, demográficamente, ese es un momento clave para el desarrollo de los países. Y el Perú ha estado atravesando por esa etapa. Tenemos que hacer algo para que los jóvenes puedan ejercer sus derechos, tener lo que necesitan para salir adelante. ¿no? Yo creo que, que acá me puedo, me puedo detener. Entonces, estos, estos, estos datos que les he mostrado es solo para eh, ilustrar que todavía hay un camino largo por recorrer. Se ha avanzado bastante, se ha hecho mucho, ha habido esfuerzos del Estado, ha habido esfuerzos de la cooperación de distintos sectores de la sociedad, pero todavía se deben reforzar, es necesario que todos eh, se comprometan, es necesario repotenciar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, les qui los quiero invitar, si vamos al final de mi presentación, quería dejarles los datos de nuestro sitio web y nuestras redes sociales para que puedan encontrar... Más información sobre el trabajo que hacen las Naciones Unidas. Ahí pueden encontrar eh, noticias sobre el trabajo que se hace, nuestras publicaciones, los sitios web de las 22 oficinas que les mencionaba. Eh, y también las redes sociales para que vean un poco lo que vamos haciendo en la cotidianidad. ¿no? Nos encuentran como ONU Perú, búsquenlo en la web, en Facebook, Instagram, Twitter. Y en LinkedIn también, es más no éxito, no lo tenemos tan activo, pero ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por haber escuchado, haberme escuchado, he hablado un montón, espero, les agradezco su atención. <laughs> y ahora vamos a conversar un ratito. Ya, chicos, muchas gracias por su atención. En la brevedad vamos a colocar las redes sociales, pero ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas en bloque. Voy a acercar el micrófono a tres personas para que realicen las preguntas. El expositor las va a anotar y vamos a re responder a ellas, ¿ok? Así que, voluntarios para las preguntas, por favor, alcen las manos. Ya, vamos a empezar de adelante hacia atrás porque las personas han llegado primero. Vamos a tratar de dar prioridad a ello, ¿ok? Muy buenas tardes, le agradecemos por la ponencia muy significativa y llena de conocimiento. A mí me interesa hablar sobre el empleo decente. Considero que si las personas acceden a un empleo, tienen la posibilidad de acceder a una buena educación, salud, que podría cerrar las brechas que tenemos, ¿no? Desde la ONU, ¿qué se está haciendo por garantizar el empleo decente, teniendo en cuenta que usted mencionó que los jóvenes... En la educación ahora está, en el 21, en 2021 tuvimos un repique de personas que están abandonando los estudios. Y teniendo en cuenta que hoy en día la SUNEDU eh, estamos en una contrarreforma que está eh, mellando la educación. ¿Qué se está haciendo por, de parte de la ONU para garantizar que los jóvenes puedan hacer mejores oportunidades? Y también, ¿qué se está haciendo por el empleo decente? ¿Sí? Eh, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, agradecer la ponencia y bueno, es imposible negar que vivimos en un ambiente político sumamente convulsionado y justamente es allí donde nace mi, donde yace mi pregunta. ¿Cómo pueden las tensiones políticas en el Perú afectar la capacidad del país de promover los objetivos de desarrollo sostenible? Asimismo, eh, ¿cuáles son las medidas o posibles medidas, no necesariamente políticas? Eh, necesarias para garantizar que las políticas públicas que se desarrollen en el país respalden las OES. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, agradecería por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Y tengo una pregunta acerca de la Agenda 2030. Como dice e indicó durante sus PPTs, se busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Como es de conocimiento, creo, público, el proyecto de ley que se propuso durante julio 2020, si mal no recuerdo, eh, que sería la Ley 1520, buscaba promover la protección del embarazo, es decir, restringir el acceso al aborto terapéutico, criminalizar a quienes acceden a este y dificultar las acciones de los médicos y de los adolescentes para acceder a eso. Creo que hubieron bastantes casos donde niñas morían, sobre todo en la zona rural, como usted indicó. Se, es aquí donde se incrementa la dificultad para acceder a oportunidades y poder acceder a desarrollo. Entonces, ¿cómo la ONU ha participado durante todo este proceso y cuál ha sido su posición? ¿Y cuál sería su posición en un futuro si volviese a desarrollar situaciones como esta? Gracias. Se ha habilitado un micrófono más para sí. una pregunta, pero vamos a tratar de responderlas en bloque para no, no acumular demasiado y poder responder progresivamente, ¿sí? Eh, bueno, buenas tardes, eh, señor representante de la ONU, eh, compañeros. Me llamo Terry Fabián, este y tengo una pregunta respecto al inicio de la ponencia, ¿no? Se habló de la labor eh, que tiene la ONU a nivel mundial. Pero yo, eh, con todos los conflictos internacionales que, que han estado pasando, eh, por mencionar algunos, ¿no? Este, las masacres que están ocurriendo en Israel eh, y Palestina, el abuso ahí y los atropellos de los derechos humanos, tan solo también en África, este, donde también se viven eh, dictaduras y terrorismo, eh, y la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno... Recientemente también eh, el, todo el conflicto que está ocurriendo en Venezuela, eh, la dictadura de Nicolás Maduro y, bueno, algunos atropellos de derechos fundamentales en El Salvador, ¿no? Frente a ello, yo cuestiono la labor de la ONU y me pregunto, ¿por qué la ONU eh, permite todo ello, ¿no? ¿Realmente tiene una labor geopolítica internacional fuerte? O solamente se reduce a brindar eh, recomendaciones, ¿no? Porque incluso traigo a colación que países, o sea, porque hay países que tienen más derecho al voto en la Asamblea de las Naciones Unidas, tal como Rusia, Estados Unidos, China, eh, Francia e Inglaterra, Inglaterra ¿no? Y, eso no entraría en una desigualdad, dado que se favorecerían los intereses de estos países en desagravio de, de alguien que, de nuestro país, por ejemplo, que no tiene ni un peso político, peso internacional de la magnitud de, de ellos. ¿no? Así que yo por ello cuestiono el rol de la ONU. Muchas gracias. Ok. A ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo para responder. Son cuatro preguntas, ya. Eh, okay, ¿Qué se está haciendo? Y, y quiero hacer una acotación. Hay varias especialidades acá, yo no puedo entrar a hablar de temas que no son de mi competencia. ¿ya? Entonces, empleo decente, voy a comenzar por ese tema. Eh, hay una oficina en las Naciones Unidas que es la Organización Internacional del Trabajo, Les invito a, a visitar el trabajo que hacen. Y ahí ellos ven, ven bastantes temas que tienen que ver con empleo. Eh, también oportunidades para los jóvenes. ¿no? O sea, eso, eso puede estar mirado de distintas maneras. ¿no? Si tú atiendes las necesidades que tienen jóvenes en distintos aspectos, estás también favoreciendo que, te, que estén en mejor pie para completar los estudios, para... participar también en, en la vida productiva, para insertarse laboralmente. ¿no? Y hay distintas oficinas de Naciones Unidas que tienen mucho trabajo concentrado en en jóvenes y también en niños. ¿no? Tienen UNICEF, pero también tienen a, la, a UNESCO que ve temas de educación. Y de hecho hay un grupo eh, interagencial que trabaja en temas de juventud. ¿no? Y tenemos una agencia de voluntarios de Naciones Unidas que está integrada por jóvenes. Hay jóvenes como ustedes. Eh, en el Perú son como 200 voluntarios, no sé si solo nacionales o también internacionales, que están desplegados. Eh, muchos de ellos trabajando en los proyectos de, del norte que están atendiendo la... la necesidades de la población que ha sido afectada por las lluvias y las inundaciones de la primera mitad del año. Eh, bueno, eso es lo, lo que puedo decir respecto a los jóvenes. Y, y el tema de empleo, por favor, eh, les pido que consulten eso. No, 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 ahorita no tengo la información en la mano para poder eh, darte específico sobre, no me acuerdo quién preguntó, pero sobre qué se está haciendo en temas de empleo decente. En general, las Naciones Unidas apoya de diferentes maneras. Brinda asistencia técnica, brinda recursos de conocimiento. Moviliza recursos, moviliza especialistas de otras partes del mundo, trae buenas prácticas, realiza proyectos, proyectos financiados por las Naciones Unidas, por eh, bilaterales, etcétera. No hay muchas formas en las que se contribuye. Este es un tema de trabajo de, de varios temas que tienen las Naciones Unidas en el país. ¿Cómo, ah, ¿cómo pueden afectar las tensiones políticas a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Okay. ¿Cómo podemos garantizar políticas públicas que atiendan los objetivos de desarrollo sostenible? Nuevamente, eh, la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible parte por trabajar desde distintos sectores para que así sea. En, como Naciones Unidas, trabajamos con una diversidad de actores: trabajamos con actores de la sociedad civil, trabajamos con actores del sector privado, trabajamos con actores de la academia, trabajamos con centros de investigación, trabajamos también eh, con las autoridades. Eh, del Estado, nacionales y también con sus nacionales, ¿no? justamente para asegurarnos que haya un consorcio de, de distintos actores clave de la sociedad para poder atender la implementación de esta agenda. Y eh, creo que en, en situaciones de tensión es especialmente importante generar esas alianzas y generar esa fortaleza eh, de colaboración para que pueda impulsarse. Luego, Agenda 2030, eh, hay un, el, proyecto, el, el, el proyecto que me mencionas de, del tema del aborto terapéutico, no, no puedo comentarte sobre un proyecto específico que está en el Congreso. Este, lo que te puedo, de lo que te puedo hablar es del trabajo que se hace en temas de eh, derechos, en temas de acceso a la salud, a la salud reproductiva en temas de, de prevenir la violencia y eso es un trabajo que la ONU ha hecho durante muchos años ¿no? ¿cuál es la posición en el futuro yo no yo no soy vocero oficial no puedo no puedo este, decirles posición respecto a ningún tema lo siento entiendo tu interés eh, los invito nuevamente a que revisen información del trabajo que se está haciendo en esos temas ¿no? de hecho en el norte hay proyectos que tienen que ver con atención a la salud a la salud reproductiva eh, Terry eh, estás tú decepcionado en las Naciones Unidas, te he escuchado, eh, y entiendo, entiendo por una edad tu inquietud. Eh, lo último, lo último, mencionaste China, Francia, Inglaterra, eh, creo que hay una confusión. En la Asamblea las decisiones suceden como les comenté. ¿no? Un país, un voto. Hay decisiones que se toman por mayoría simple, hay decisiones que se toman por dos tercios de los países. Existe lo que es el Consejo de Seguridad, que lo integran esos países que tú mencionaste, pero además hay 10 otros países. 15 y esos 10 otros países son se eligen. ¿Okay? Así es como funciona. Que hay conflictos en el mundo, que hay se han dinamizado, que hay muchos conflictos y que nos preocupan a todos, es así. De hecho, el secretario general cumple una labor fundamental en tratar de mediar, en tratar de llamar la atención y que se atiendan estos conflictos. Las cosas no se resuelven de la manera como quisiéramos, hay sufrimiento, hay guerra, es cierto. Hay guerras que se evitan, hay conflictos que se previenen, hay mediaciones que son exitosas. También es cierto, no son las que vemos siempre en las noticias, también suceden. ¿no? Hay mucho trabajo en África que ha sido muy exitoso, eh, hay trabajo en otros lugares que ha sido exitoso y hay casos que todavía se está trabajando bastante para que puedan sa salir, sortearse de manera satisfactoria. Y, 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 si, y si nos proyectamos un mundo en el que no existe, no le llamemos Naciones Unidas, ¿no? pero que no existe un espacio donde las naciones se juntan, se vean, los líderes discutan, tratan de encontrar soluciones, se lleven las soluciones a sus países, vean cómo las implementan, haya mecanismos para rendir cuenta, haya revisiones de pares. Si no estamos en un mundo donde no tenemos eso, creo que la situación sería un poco más complicada. ¿No? Felizmente tenemos un organismo integrado por 193 países que vela porque los conflictos se resuelvan, porque la paz será duradera y porque podamos todos ser partícipes de un desarrollo que nos incluya y que atienda nuestras necesidades eh, específicas también. Pero entiendo lo que me dices. Y esto es, eso es, he hecho lo mejor que he podido. Preguntas difíciles. Yo he sido estudiante también. Bueno, les doy muchas gracias. Eh, para mí siempre es súper interesante poder conversar con. Hay un bloque más de preguntas. Ya, está bien, bueno, pasemos al bloque siguiente. De la misma forma, invitarlos a participar en el aula virtual para poder todos nutrirnos de forma sinérgica. Eh, bueno, ante todo, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por, por la charla que ha dado. Eh, soy alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, Moisés Cabanillas, y mi pregunta es la siguiente. La ONU ha evaluado poder hacer cambios en la organización, en su estructura, para poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. En específico, por ejemplo, hablamos del tema de la paz. Un objetivo de desarrollo sostenible es la paz. Y como bien mencionaba mi compañero, hay guerras. Y pues bueno, el tema del Consejo de Seguridad es... Más que nada creo que se quería referir al tema del derecho a veto. Hay países que tienen derecho a veto y son cinco. Solo son cinco y eso es un problema. Que obstruye lograr ciertas cosas eh, en el mundo. Y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, eh, yo soy estudiante de antropología de la Universidad de San Marcos y me gustaría eh, saber si en el índice que se presentó en uno de los, de las, de los gráficos de barras, sobre el matrimonio infantil, eh, se está considerando también a las comunidades indígenas amazónicas que, por cuestiones de eh, eh, ritual y de la cultura, eh, también se realizan ese tipo de matrimonios, ¿no? O solamente de las zonas urbanas. Bueno, esa era mi pregunta. Hola, ahí está. Mi pregunta era sobre los indicadores y teniendo en cuenta la pandemia que hubo del COVID-19. Sabemos que existen muchos subregistros. Entonces, yo quería saber si, okay. yo quería saber si estos subregistros lo están contando y lo están tomando en cuenta para hacer todos estos índices. Índices que vemos y nos lo presentan, pero hay muchos subregistros que se han creado a partir de la pandemia del COVID-19, no solamente en salud, sino en todos los ODS. Y también si estos indicadores han tenido la intención o tienen la intención de poder eh, involucrar como conceptos interculturales que ayudan y facilitan un montón el trabajo de cumplir todas estas metas dentro de los objetivos. Gracias. Ya, listo. Muchas gracias. Muy, muy interesantes preguntas. Eh, si la ONU ha evaluado hacer cambios en su estructura respecto por, por, a raíz de la, de la guerra en Ucrania, no lo sé. O sea, eso sí, no, no sé que haya una evaluación de un cambio de estructura. Lo que sí te puedo decir es que actualmente hay un proceso de reforma en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas lleva ya hace varios años un proceso de reformas para mejorar su eficiencia, mejorar la coordinación, mejorar la articulación. Las oficinas de los coordinadores residentes, por ejemplo, tienen un rol clave en ese proceso de reforma. Eh, y también para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Las Naciones Unidas responde también a las solicitudes de los estados, a las solicitudes de los estados que también eh, financian el trabajo que hacen las Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, hay una respuesta, hay una flexibilidad, una capacidad de reacción a lo que los tiempos nos van, nos van este, Trayendo como prioridades, como temas emergentes, como necesidades. La ONU de 1945 no es muy similar a la ONU de hoy en día, por ejemplo. ¿no? Y yo les mostré, creo que en algún momento, nuestro marco de cooperación con el país, por ejemplo, que es nuestro, nuestra, la referencia para nuestro trabajo, pero eso no impide que, que se pueda reaccionar a necesidades urgentes, a temas urgentes que hay, el derrame en petróleo, hace. Hace un par de años, el tema de, de, de Yaku en el norte, el tema del COVID, cuando hubo que hacer la gestión para traer las vacunas con el mecanismo COVAX, COVAX el mecanismo de Naciones Unidas. Entonces, la organización es, es una, una organización inmensa, 193 países, imagínense cómo es el despliegue, pero con capacidad de cambio, con flexibilidad, con capacidad de aprendizaje también. Y seguramente los, los hechos que están aconteciendo en estos momentos van a originar también que hayan reflexiones y en, al nivel que ello suceda se tomarán las decisiones correspondientes. ¿no? estamos en un momento de la historia complejo. ¿no? la segunda pregunta. Eh, a la, los, los datos de matrimonio infantil, si consideran el, el caso de, la, de comunidades indígenas amazónicas, o sea, la información que les he presentado, creo, creo que en todos los casos es de la encuesta, de, perdón, dos encuestas de, de, que hace el INEI anualmente, que son la encuesta nacional de hogares, la encuesta demográfica y de salud familiar, son este, son, es data nacional, es data pública. ¿no? Eh, hacer una encuesta de, 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 de esa magnitud no, no es algo que haga la cooperación internacional, es algo que hacen los, los estados. Eh, no, no sé, o sea, yo me imagino que sí, la encuesta recoge información. No he visto el dato diferenciado este, por comunidades indígenas amazónicas. ¿sabes? Eh, no todas las encuestas tienen el mismo grado de desagregación de la data. Algunas encuestas tienen, eh, ponen a disposición las bases de datos. Entonces, en la lo, lo digo por si tienen inquietudes más de investigación. Cuando vayan a ver las encuestas, y, y se, se baja, normalmente no se baja el PDF de la publicación. A veces hay un Excel también. No toda la, la data de los Exceles entra en la publicación. ¿no? Entonces, por ahí de repente encuentran alguna información específicamente sobre este tema. ¿no? Las comunidades, en, en la Amazonía hay, hay ciertos indicadores que son más elevados. ¿no? El embarazo adolescente, este, maternidad temprana, son cosas que pasan, que, que, que suelen estar un poquito más elevadas ahí. ¿no? Eh, pero habría que mirar, mirar, mirar esa data específica. Y los subregistros, eh, la, mi respuesta sería similar, ¿no? Eh, no hay herramientas perfectas, nos, no, no, eh, hay que ver las muestras, lo, el, el tipo de levantamiento de información que se hizo en esos momentos. Siempre hay un... En realidad, lo, lo, cuando hablas de encuestas nacionales y cuando hablas de censo, eh, son, tienen una metodología estadística rigurosa, ¿no? Entonces... No, no sucede esto, el, 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 no tendría que suceder esto en los subregistros. ¿no? Y lo de interculturalidad es algo que, que, como hemos visto, es un enfoque del marco de cooperación, o sea, es algo que está eh, en todo el trabajo que se hace. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se trabaja salud en comunidades quechablantes, se trabaja desde una perspectiva intercultural. ¿no? Entonces, eh, algo que suele hacerse es recoger saberes ancestrales, eh, trabajar con las comunidades. Hay un, un, un trabajo de, de, de integración de lo que es el conocimiento occidental, científico convencional y también los conocimientos ancestrales. Eso es una forma de trabajar que, que hay en salud, es lo que tengo más presente por, por trabajos previos, pero, pero sucede en otros aspectos, sucede en educación este, y en otros aspectos más. ¿no? Espero darle la respuesta. Muchas gracias. Eh, quisiera, por favor, que escuche el breve mensaje de dos líderes que hasta el momento son los primeros puestos. Uno de ellos es el primer puesto en la academia, quiere decir que tiene, a nivel de la UNI, no ha faltado ninguna clase, ha llenado sus cuestionarios, tiene un promedio mayor a 18 en la academia por la Uni y lo mismo por San Marcos. Entonces, quisiéramos, por favor, que pueda escuchar estos breves mensajes de un minuto. Invitamos primero, representando a la Universidad Nacional de San Marcos en la academia, a Ángela Sofía Chamorro Enríquez. Bienvenida, Ángela. A ver, Ángela. Ángela está ingresando porque estaba conversando conmigo hace rato, así que se estaba preparando para este momento. Fuertes aplausos, por favor. Eh. Buenas noches, miembros de la UNU, miembros de la Universidad Nacional de Ingeniería y público en general. Mi nombre es Ángela Chamorro Enríquez, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es muy grato para mí poder expresar mi agradecimiento por la oportunidad de formar parte de la Academia de Líderes, la cual como su nombre lo dice busca formar líderes en pro de un desarrollo sostenible con el apoyo de las Naciones Unidas en base a la Agenda 2030. Eh, nosotros como estudiantes estamos llamados a promover... Eh, estamos llamados a promover... Eh, Estamos llamados a promover propuestas para que mañana más tarde estas puedan dar fruto. ¿A qué me refiero? Tal vez nosotros no somos congresistas para poder imponer un proyecto de ley en el congreso pero nosotros desde aquí como estudiantes de diferentes carreras universitarias estamos llamados a analizar una problemática de nuestro alrededor por ejemplo no eh, la educación la seguridad la salud la alimentación tantas problemáticas que vemos hoy en día y nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí de ser parte de la academia de líderes y buscar una problemática, tal vez no una problemática nueva como por ejemplo eh, la falta de internet en las zonas alejadas, pero podemos contribuir con esta problemática, mejorar esta problemática eh, y lograr hacer así agentes de cambio para nuestra sociedad. ¿no? Yo los invito a todos ustedes a que podamos tomar conciencia de las problemáticas actuales que nos rodean ya estamos en diferentes agrupados, en diferentes grupos de las universidades y desde ahí poder buscar proyectos de ley para que mañana más tarde nosotros podamos mejorar nuestro país. Gracias. Muy bien, excelente. Ahora viene nuestro querido amigo Neil Flores Saavedra representando a la Uni. Uh, buenas noches a cada uno de aquí, de los presentes eh, organizadores y público en general. Estaba conversando afuera un momento con Ángela con respecto a esto y quisiera preguntarles, ¿qué es verdaderamente un líder? ¿Cómo nosotros visionamos ser de aquí a algunos años? Esta academia nos está sirviendo mucho porque nos prepara para un futuro. Si deseamos un país mejor, nos dan las ideas que tienen que ser ejecutadas. Nos muestran qué cualidades debemos adquirir y cómo debemos poco a poco progresar para llegar a ser aquellos agentes de cambio que deseamos ver en un futuro. Un gran país como nuestro Perú no se, forma, no se formó de la noche a la mañana, requirió mucho tiempo y el momento de hacer un cambio es ahora. Por eso quisiera resaltar la importancia de las ODS, de cada una de ellas enfocadas a distintos aspectos pero que verdaderamente tienen una importancia en la vida de cada uno de nosotros. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, tal vez nunca pensé estar aquí, nunca pensé incluso ingresar a la UNI, nunca pensé estudiar una, una carrera tal vez como la que estudio ahora, pero sé que el hacerlo me ha ayudado mucho. Sé que cada uno de ustedes es igual de importante, cada uno con todas nuestras virtudes, con nuestros valores y con el cambio que podemos forjar en nuestro país. Seremos los agentes que realmente está esperando nuestro país. Eh, pensemos en soluciones, pensemos en ideas que pueden trabajarse, pensemos en cómo debatir y cómo respetar los puntos de vista de cada uno de nosotros. Un verdadero líder, chicos y chicas, somos nosotros, pero esforcémonos por ser realmente los líderes que llegarán a dirigir nuestro país de aquí a algunos años. Sé que cada uno estamos aquí por un propósito y trabajemos en ello nomás. más. Esforcémonos al máximo y lograremos ver los cambios que anhelamos desde siempre. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Eh, por favor, estimado Pablo, te pedimos que puedas acompañarnos en una foto de todos. Sí, por favor. No sé si tienes algún mensaje final para los líderes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por, por ese tiempo, esta experiencia, por sus preguntas. Eh, es, me las llevo, me parece muy interesante eh, escucharlos. Y, y, y muy grato también escucharlos, eh, me gusta, no tengo algo, espero poder ser un poquito inspirador con lo que les voy a decir ahora. Ser jóvenes, estar en la universidad, es, es un momento súper, súper eh, valioso, súper apreciado. Cuando ya pasas la universidad, te das cuenta y miras hacia atrás, son momentos donde están realmente comprometidos, activos, procesando información, aprendiendo cosas nuevas, están en contacto con otros chicos como ustedes que están aprendiendo, tienen la posibilidad de tenerlos a la mano, de discutir. Son momentos en los que pueden también involucrarse más en los temas que les, que les importan. ¿no? Yo les quiero, les quiero decir eh, dos cosas. ¿no? Uno, eh, eh, dice muy bien de ustedes eh, que participen de un espacio así que, y de la universidad que les haya ofrecido un espacio así para que puedan conectarse más con los problemas que existen en el Perú, en el mundo, para que puedan eh, buscar fortalecer sus capacidades de liderazgo, de incidir, de participar, de tener un impacto en la realidad que los rodea. Y aprovechen esta etapa y estoy seguro que van a contribuir de manera muy sólida. Y no va a ser solo un beneficio para ustedes, sino para sus comunidades, para sus familias, para la sociedad en su, en su conjunto. Entonces, bueno, eso, eso eh, participen, sean activos, tienen los medios, tienen las capacidades. Esta es la generación de jóvenes más educada, con más acceso a información, con más acceso a tecnología. Son una generación muy, muy importante que realmente puede transformar el mundo y puede transformar el Perú. Entonces esa es, eh, esa es la, la promesa que traen ustedes y que seguramente van a poder entregarla para las futuras generaciones gracias de nuevo y entonces las fotos me, me paro para allá pero muchas gracias a ver. antes de la foto con todos la uni y san Marcos se va a tomar una foto acá con el oficial de la onU Pasen, por favor, jóvenes. La Uni a la derecha, San Marcos a la izquierda. Son casualidades. Ahora una foto de todos, por favor. Bajemos, por favor. Julio. La ONU al centro. Muy bien. Por favor bajemos el proyector. Bajemos para poder tomar la foto. ¿Los voluntarios pueden pasar, por favor? Ah, correcto, por favor, seamos pacientes. Van a venir los compañeros que están en el auditorio continuo. Esperemos breves minutos, el auditorio está muy cerquita, ¿sí? Para que todos aparezcamos en la foto. Sería muy bueno, sí, sería muy bueno que los compañeros que están en la sala del costado se coloquen en este extremo y en el de acá, ¿sí? Muchas gracias. El aforo que siempre se les envía, el link presencial para poder nosotros tomar nuestras contingencias. Ellos han estado siempre escuchando la sesión en la sala continua. Pasen, por favor, colóquense acá adelante, chicos. Ustedes han estado escuchando todo con un audio en altísima calidad. Pasen, por favor, acá adelante. Pasen, pasen adelante. Los últimos serán los primeros. Pasen, pasen, por favor. Ahí, colóquense por favor, ahí está, sí. sí, ese es para su celular del oficial, ahora para nosotros, pero, pero están pasando todavía, sí, están pasando los del otro auditorio. A ver, chicos, ustedes verán que es un poco tarde. Tenemos una dinámica de 12 minutos, pero yo lo dejo a consideración de ustedes. Si lo pasamos para la siguiente clase, ¿les parece? Nadie se molesta, nadie se molesta, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente clase, hacemos la dinámica de red de contactos, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Ya, que, que. ya muy bien. Eh, gracias a todos. Gracias de verdad espérate ya muy bien no se olviden hay que estar puntuales el próximo sábado puntuales 3 y 30 de la tarde estas son cuatro sesiones con naciones unidas y tomen nota el 17 de noviembre donación nacional de sangre de la Academia de líderes palmas para todos gracias cortamos la transmisión gracias vamos Vamos a comenzar a chatear en el... En los grupos.